Como ve el respeto de ahí. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro video más y el Betito lo estamos aquí enfocando porque está limpiando. Tenemos 12 módulos, vean. Aquí están los 12 módulos que se los echó el buen Betito. ¿Ah, Betito? Como agua. Básicamente lo que el día de hoy vamos a hacer es ponerle todo lo que es el aluminio por este lado. Vamos a ponerle el aluminio aquí, mire, para que se vea bien chido, se mire bien de etiqueta toda esta parte de aquí, el aluminio, y le vamos a poner lo más pesado, vean. Ahí viene el pinche baldío. Y vamos a poner todo este vidrio que está aquí. Son 12 vidrios, miren, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está, hay que limpiarlo. Está bien pesado, yo calculo que han de pesar como unos... como unos 30 kilos y pesa, güey. Como unos 30 kilos, la medida es de 1.22, perdón, de 1.20 por 1.20. Pues bueno, estos vidrios van a ir de este lado. Y aquí están los módulos. Nada más van a ir aquí. Yo se los recomiendo que no vayan con este que le ponen el, lo que es el polarizado negro, porque luego le quita iluminación. Se ven bonitas, pero luego le quitan iluminación al LED. Y ahorita vamos a echarnos todas estas. Y de esta manera vamos a comenzar el video con el buen Betito. Ah, Betito. Saluda a todos tus fans, Betito. Ay, ¿qué? Se aguanta. Ahora sí, amigos, de esta manera comenzamos. Antes de eso, amigos, quiero platicarles acerca del video anterior que íbamos a grabar, ¿no, Juan? Que pusimos el vidrio. ¿Qué pasó, Juan? Aquí se rompió. Aquí se rompió, valió más. Aquí les vamos a poner cómo iniciamos poniendo unos vidrios templados, ¿eh? Aquí a la... que era una cabina, ¿no? Era una cabina, amigos. Pero la neta valió queso y así comenzó la historia. ¿Qué onda, amigos? Ahora el día de hoy les vamos a explicar... está un poquito ronco. Vamos a explicarles cómo colocar el vidrio. Miren, hay dos tipos de cinta, chéquense. Tenemos esta, que esta está... ¿Cuál te gusta más, Freddy? A ver. La gruesa. La gruesa. Pero miren, nada más que la diferencia es de que pues esta es un poquillo ahí gris y esta es negra. Vamos a irle detallando porque como es de metal ya se ha rayado un poquito, pero bueno, vamos a irle pasando el spray donde necesite detallarse y de ahí vamos a ir pegando esta cinta, que es cinta especial para pegar cristal con metal. Y después de ahí ya vamos a seguir con el video, ¿sale? En este momento el Freddy se va a ir a comprar un spray negro porque no hay. Ya fue por el spray porque no teníamos spray. ¿Ya, Freddy? Y luego conseguir un spray de estos. Es para hacer los retoques, ¿ya, Freddy? Azul, ¿no? Ay, no mames, no mames. Pues qué DJ Mike, pues qué DJ Mike. Aquí está la feria para un ratito para las chelas. Pártale un pedazo. Nada más es porque como se va a ver esa parte, amigos, entonces esa parte sí hay que detallarla chido. Pero rápido queda. ¿Eh? Y así con todas. Y así con todas, exactamente. Con todas las que se rayaron. Todo el equipo de Pixelandia estábamos trabajando a gusto, pero lo que no contemplamos fue lo siguiente. Estábamos aplicando este líquido que es para limpiar cristales, pero bueno, quiero platicarles que antes de eso, este cristal que están viendo ahí enfrente, pues lo teníamos en un lugar con una temperatura muy caliente. Al aplicarle este líquido, que realmente no creíamos que le fuera a pasar nada, porque... como ustedes saben, el cristal templado también tiene sus puntos débiles y uno de ellos es eso, los cambios de temperatura son fatales, que puede suceder. Esto que nos pasó, se nos estrelló un cristal, pero ¿por qué razón pasó? Lo que pasa es de que cambió de temperatura caliente a una temperatura ambiente muy rápido. Entonces sucedió esto, no lo medimos, no lo tuvimos contemplado y bueno, pues son cosas que pasa y seguimos trabajando al 100%. Como quiera, corregimos el error y continuamos haciéndolo de la mejor manera. Freddy, saluda a la cámara a tus fans. Ahora sí, amigos, vamos a darle. Echen para acá esa primero, güey. Vamos a dirigir el primer módulo, lo vamos a dirigir. Íralo. Vean, a ver, vamos a poner. Dale. Sí, lo vamos a poner acá. Ahí está, amigos. A ver si nos queda.
Ya valió, amigo, porque necesitamos otra mesa más grande. Así que espérenos tantito. Ahora sí vamos a dar inicio. Uy, mira, se cayó, se cayó. Vamos a comenzar, amigos, aquí poniendo la cinta de esta cinta Norton de alta calidad, aquí, machín, para que se adhiera el vidrio bajo. Bueno, nos enseñaron un truco, amigos, a ver si funciona. Si no va a ser fake el video. Pues que nos dijeron que nosotros siempre lo tratábamos de centrar, así, digamos que al aire, ¿no, Juan? Al aire, a lo que cayera, pero no, luego no, se corría un poquito, pero nos dijeron que no lo debemos de quitar hasta que le pongamos el vidrio. Vamos a ver si, si funciona o fue un fracaso. I'm gonna need safety, tell her I can't snake me. Ray gun off safety, my girl so tasty. Tell her it's your world, she want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical, I'm out of Central America. Que una orillita le tienes que hacer así. Mira. Me dijeron algo así, entendí yo. Mira, aquí ya está, nada más. Ah, no, ya, oye, ya más. Ya, sí, no, en eso. Ah, ok. No, no, de allá también, ¿no? Ya le jalé. ¿Eh? Ah, pues ya está todo, ya. Hay tiempo también. Ya. Ahora, la cajuela este. Ahora viene lo cabrón, güey. El vidrio, güey. No. Va para arriba. Ahí está. Aquí necesito un vidrio. Ahí está. Ahora sí. Así. Agárralo así, así con dos dedos, ahora sí. Una, dos. Aguanta ahí. De lado, ahí está, ya lo tenemos ahí. Pero lo acá arriba, ¿no, güey? Ah, nada más el pollo. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. No, dijeron que también quedó. Ah, sí, se zafa. No, ya está, ya lo último. Ah, no, no. No, ahorita no. A ver, primero lo centramos. Según. ¿No? Tranquilo, ahorita acá atrás, tranquilo, relájate. Este para allá, este para atrás, ese para allá y el de allá ya está, güey. Ah, ok, ok. Perdón, para acá le falta. A ver. Perdón por ser un simple inventario. Ahí está ya. Ah, no mames, ahora sí, a ver si es cierto. Llamo. Espérate, ya no le muevo. No le estamos viendo, nomás estoy. Vamos a ver si funciona. Una, a ver, va despacito. Ah, pues sí es cierto, güey. Mira. Así era. Chis vatos, burro. Podemos decir que este mito es real. Ya cuando jálale. Bueno, sí, jálale para que se pegue machín. Qué pedo, no, pues así ya. Despacito, ¿no? ¿Ya vieron? No, like. ¿Listo? Ahora, pues sí. Ahora viene. Todavía no acabo. Ah, dale. A la madre. Pinche Freddy. A ver, tú eres el maestro. El maestro. A la. No, creo que era todo parejo porque perdón. Perro. Bueno, todo el staff de Pixelandia ya le rebajó aquí. ¿Sí se ve, güey? Alcanza a apreciarme. Ahí está, sí. Ahí está. Te rebajaron al perfil para que, pues bueno, quede aquí listo, ¿no? Ahora sí, Freddy. Ya pone el taladro, Freddy. Juan, ayúdame acá, acá, no, no le vayas a pegar, güey. Vamos uno por uno, güey. Ponlo al ras. Ponlo al ras. Before, call me what you want.
done. Your bag's in front. And you always thought you had it all. Believe me when I say you couldn't be wrong. Sí, pesa, güey. Bueno. Pesa. A ver, échate un zapateado, güey. Primero el dueño, que lo compre primero. Dale, dale, dale. Pero también los tacones. Échame, me quiero subir. Porque se sume, güey. Era, písale en la orilla, güey, porque se necesita pegar, güey. Acá, Freddy, aquí, písale aquí, o sea, en las orillas, bríncale en las orillas. Ya, 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 ándale, en las orillas, en las orillas. Un paso para adelante y el paso acá. De la esquina, brinca en medio, güey. A ver. No, en la orilla para que agarre macizo. Aquí les muestro todos los módulos, vean nomás los módulos que estamos terminando en este preciso momento. Ya está. ¿Eh? Y ya iren, ah, no manches, la neta se ven bien chidos. Juzguen pues ustedes mismos, ya no caben, ya estamos hasta la calle. Ya llegamos a la prueba, amigos. Pedimos prestada esta casa. Ahí está. Ahora sí vamos a esperar a que oscurezca, amigos. Hemos terminado ya por fin, después de que la regó el pinche Juan y el Freddy. Ahí están los culpables, que estemos aquí hasta las 12 de la noche. Ah, no manches, ya nomás como quedó la pista iluminada, la neta se ve muy chida. Ya saben, fábrica de cabinas Pixelandia, ahí está presente en los mejores eventos. Ahorita nos vamos a tener que ir allá donde está el Richard para ver cómo se mira desde allá arriba, y aquí le vamos a dejar unas tomas bien chidas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle like a los videos y todo el show, ya lo saben ustedes. No les tengo que estar diciendo. ¿Verdad, Freddy? Ahí nos vemos en la próxima. I'm gonna need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't faze me. I'm going. Keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out of Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision. It couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me.